lectura. Gracias. A ver. Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi exilio y mi liberación. Señor, no tardes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En buenas tardes a todos esta noche otra vez por la celebración de esta misa. Nosotros escuchamos esta es la buena noticia, pero la buena noticia no es siempre fácil, no es siempre dulce en la boca. A veces es muy difícil, con muchos sufrimientos, pero últimamente la verdadera palabra es la verdadera palabra. Y para cerrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que uniste a pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concédenos querer y poder practicar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a poseer tu reino tenga una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese por la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Joconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, a todos los desterrados de Judá
que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén. Que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplan sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta y enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello y lo rompió y dijo delante del pueblo: Esto dice el Señor, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de ahí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor habló a este y le dijo: Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, has roto el yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto al cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea una mentira. Por eso el Señor dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, tus mandamientos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que seis discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al ver andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús le dijo enseguida: «Tranquilícense y no temen, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, tú eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poco fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Gennesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos sus enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaran quedaran curados. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Es una el leccionario este día. Tiene los dos evangelios posibles. Uno es el evangelio de ayer, en la domingo, por la multiplicación de los panes. El otro es el evangelio por la próxima semana. El próximo semana, ok. Trabajando now. Okay. Necesita turn it on, ok. Perdóname. En la próxima semana, como la Jesús sobre la agua, caminando sobre la agua. Pero nosotros esta noche hablamos sobre la primera lectura del profeta Jeremías, porque es muy importante. Nosotros escuchamos esto en este tiempo con la pandemia, en este tiempo con muchas dudas, con muchos noticias diferentes, direcciones diferentes, cambios siempre, los mandamientos de gobernadores, y siempre, siempre, siempre. Jeremías es un guerra con otro profeta. El nombre es Hananías. En esto dice, Hananías habla sobre las palabras de noticias. La gente, el pueblo de Israel en Jerusalén quieren paz, y paz, bueno, no necesita escuchar los mandamientos de Dios, que por la ayuda o por la obediencia de la
de la rey de Babilonia. Nosotros somos muy fuertes, siguen los pasos de nuestro rey de Jerusalén, de Judía. En esto es la noticia. En Jeremías dice, no, primero necesitas siempre escuchar la palabra de Dios. La noticia de Dios, la bendición de Dios. Cuando nosotros sigamos estos, esto es ultimamente la paz en el mundo. Pero es un camino con problemas, con sufrimientos, con cosas difíciles. En esto es, muchas veces en nuestro tiempo, en nuestro mundo, es el mismo en nuestro tiempo, en el tiempo de Jeremías. Porque mucha gente quiere escuchar solo las palabras que ellos quieren. La palabra suave, la palabra de dirección, yo pienso esto, so yo escucho a ella porque ella habla conmigo. Yo sigo este paso porque yo quiero este paso, este camino. Yo hablo estas palabras porque yo no quiero con las otras personas pienso. En esto es un problema. Porque nosotros primero sigamos los mandamientos de nuestro Señor. Y este camino es el camino de la amor primero, servicio, sacrificio y obediencia a los mandamientos de nuestro Señor. En esto es difícil a veces, porque yo quiero, es un problema de mí solo, o muchos también. Yo quiero abrir la iglesia otra vez. Yo quiero con la gente aquí en esta noche, en nuestro edificio, nuestro bonita edificio de la iglesia. No hay mucha gente. Es mucho espacio por los diferentes lugares. Sí, pero el gobernador, la directora de nuestro county, el más importante para mí, nuestro obispo dice no, en este momento no. Ok, es difícil porque yo escucho el tráfico en el sábado en la noche, es un helicóptero arriba, casi toda la misa, es like, ay, es difícil. Es un poquito oscuro en este momento, mañana el tiempo es muy calor o con mucho viento, es difícil. Pero en este momento yo sigo los mandamientos de mi pastor, nuestro obispo Oscar, porque esto es el mandamiento de Dios en mi vida en este momento. Yo dice, yo no quiero, es un sufrimiento grande por el pueblo de, o la feligreses de Santa Lucía, porque yo quiero más gente en la misa, yo quiero más celebración de sacramentos, más confortable, ¿sí? Pero es importante. El primer paso es siempre obediencia a nuestro pastor, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, también nuestro pastor, obispo Vasco. En esto es importante para mí. La segunda es la verdadera. Yo solo un humano. Yo escucho en mis oraciones la palabra de Dios mucho, mucho, mucho. Yo quiero el consejo del Espíritu Santo en mi vida. Pero yo solo un hombre. Entonces nosotros escuchamos muchos. Antes hablamos. Antes un cambio de dirección. Antes la dice yo, no. Porque es importante primero escuchar la palabra de Dios. Escuchar el mandamiento de Dios. El consejo del Espíritu Santo. Este regalo del Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo en nuestra vida. En esto es el mensaje de Jeremías. Él dice, es muy fácil escuchar solo las palabras tú quieres, los obras tú quieres, el camino tú quieres. Pero es más difícil, pero más importante y ultimamente mejor
porque es el camino del cielo cuando nosotros siguen los pasos, el camino, las obras, la palabra de nuestro Señor. Nosotros sabemos esto, este camino de la cruz. No es un secreto, pero nosotros esta noche oremos por el camino verdadero en nuestra vida, el camino de la paz. Nosotros oremos por el fin de esta pandemia, por la bendición del pueblo de Dios. De pie, por favor. Sube nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiera iluminar y salvar a todos sus hombres. Por el Santo Padre, Papa Francisco, y nuestro obispo Oscar, y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobernaran con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por la paz en las familias y la protección de las familias. Nosotros oremos especialmente por la protección de las mujeres embarazadas. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Señor. Y por sus intercesiones aquí presente y también en la Facebook Live. Roguemos al Señor. Señor. Escucha Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiadas en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu gracia y ahora te presentamos este para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios universo, por este vino, fruto de la vid, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu gracia y ahora te presentamos es para nosotros la vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para la paz y la gloria de su nombre, para que nos guíe en todas las Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestra vida y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él,
que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, para nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, por los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Yo mismo oro a acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y que el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleven a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron esperanza de resurrección, y todos los que han muerto tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así que María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, capaz de vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda operación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra, concede la paz en unidad, tú que vives serenos por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con ti. Dense fraternalmente, Señor, de la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos tu paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me dará para vida eterna. Amén. Oremos. Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad para que, por la eficacia de este sacrificio, hagas que cuantos creen en ti viven concordes en un mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Otra vez, muchas gracias por su presencia en la Facebook y también aquí en la iglesia afuera. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descende sobre ustedes. Amén. La Santa Misa es terminada, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias otra vez. Por su ayuda, en su